Bienvenidos a mi canal, yo soy Ricardo Coutinho, mi canal es Esperanto con Ricardo. Hoy le vengo a hablar sobre los 163 años del nacimiento de Ludovico Zamenhof. Ludovico Zamenhof, algunos no sabrán, pero él es el creador del idioma Esperanto. Ludovico Zamenhof nace en Białystok, que era una ciudad de paso en el imperio zarista. Actualmente está en esta región, se ubica en territorio polaco. Allí existían principalmente tres grupos étnicos de marcada lucha, que eran los rusos, los polacos, los judíos y los alemanes. Todos luchaban entre sí. Había muchas limitaciones de derechos. La propia Imperio Ruso incentivaba esas discrepancias. Y bueno, nace una familia bastante pobre. Su padre era profesor de idiomas y hay que entender que para esa época había muchas restricciones profesionales, por lo tanto el padre tenía que tener una licencia para poder dar clases y solamente podía dar clases a judíos. Y es precisamente ese conocimiento que tiene Marco Zamenhof, el papá de Ludovico, que le incentiva a aprender varios idiomas a su hijo, de tal manera que pudiera concursar y entrar en buenos colegios y también en la Universidad de Moscú. Él deseaba que su hijo aprendiera medicina, ya que su profesión como docente no le daba esa estabilidad familiar, económica, que necesitaba. Por lo tanto, esforzaba mucho, exigía mucho a su hijo que se convirtiera en médico. Zamenhof tenía cierta vocación humanista inculcada por su madre, que era bastante religiosa y le inculcaba que todos los seres humanos somos hermanos, y por lo tanto le afligía muchísimo esos conflictos que había. Recuerden que en esa época existió varios pogroms, que vamos a decir así, que son persecuciones que se le hacían a los judíos, incluso muchas veces llevaba a asesinatos de familiares y de personas religiosas de la comunidad judía. Por lo tanto, él trató de buscar una solución a ese problema y se le ocurrió la idea ya en la infancia de habilitar o simplificar idiomas como el latín o el griego, o simplificar algún idioma vernáculo que se haya usado a nivel internacional. Pronto se dio cuenta que revivir un idioma muerto era sumamente complicado y se aboca a crear su propio idioma. En aquella época ya existían tratados sobre ese tema, creación de nuevos idiomas, pero nadie había hecho efectivamente un idioma desde cero basándose de manera práctica en idiomas. Casi siempre eran idiomas filosóficos, sumamente complicados, con muchas irregularidades que hacía imposibles aprenderlo y utilizarlo de manera práctica. El Zamenhof, consciente de esas dificultades también, va buscando ciertas cualidades en varios idiomas, los que él había aprendido, que les pudiera servir y que les sirviera para hacer un idioma práctico, de tal manera que buscaba ciertas cualidades o virtudes de esos idiomas y por lo tanto fue armando su propio idioma. En una carta a Borov, él hace mención sobre cómo surgió la idea de crear el Esperanto
¿Y cuáles eran las motivaciones para que él aprendiera o creara un idioma? Y además, una pequeña historia previa a la creación. En ella, él habla que él ya tenía para la adolescencia ya un idioma, el idioma universal, una especie de proto-esperanto, que le compartió con los compañeros del liceo. Ellos, de hecho, hicieron una reunión donde festejaban la creación del idioma. De hecho, de allí salen unas pequeñas frases como "Yam tepe está", o ya el tiempo está, ya es hora. Y posteriormente los chicos pierden el interés en el idioma. Él le toca irse a estudiar en la universidad en Moscú, y su padre se había enterado que él había hecho ese idioma. Como estábamos en un tiempo de censura, el padre teme que ese hobby que tenía su hijo le trajera problemas y quema la obra del idioma. Zamenhof no sabía que eso ocurrió, y cuando regresa a su casa una vez graduado, se entera que su padre había hecho desaparecer su obra. Posteriormente, él vuelve a tomar el trabajo y vuelve a crear el idioma, que es lo que conocemos como Esperanto. Lo curioso del asunto es que, a pesar de que Marco Zamenhof no estaba de acuerdo con la creación del idioma, por estos temores que pudiera causarle problemas a su hijo, posteriormente él se convierte en uno de los que ayudan a Zamenhof a difundir el idioma. De hecho, él es el que comienza el famoso Branta Proverbaro, que es una colección de proverbios en Esperanto, que son en realidad traducciones al Esperanto de muchos proverbios en diferentes idiomas, y crean algunos propios. También el hermano Félix Zamenhof hace unas cuantas obras de Esperanto, y bueno, su esposa, Clara, desde el principio del noviazgo, él le habla sobre su fin, sobre su proyecto de creación de idioma y difusión, y ella le da su dote para que él pudiera publicar el primer libro. Hay que recordar que Zamenhof también en alguna época fue sionista. Sin embargo, él vio que esa idea del sionismo chocaba un poco con la idea de fraternidad universal del Esperanto, por lo tanto deja el sionismo. Unos historiadores especulan que la verdadera intención de Zamenhof referente a la autorización de un idioma internacional se abocaba un poco a tratar de unificar la comunidad judía en el mundo. Pensemos que en aquella época el idioma más franco dentro de la comunidad judía, especialmente en Europa, era el yiddish, que es una mezcla entre hebreo y alemán, y que el hebreo como tal había quedado en desuso. Era un idioma solamente bíblico, por lo tanto, le faltaba algunas características que le hiciera dinámica en el mundo actual. Fue con la creación del Estado judío, donde lingüistas se reunieron y empezaron a buscar incluso préstamos del arameo y de otros idiomas emparentados con el hebreo para crear este nuevo vocabulario, incorporación de nuevas palabras, neologismo, que hicieron que el hebreo volviera a tener vitalidad. En la carta de Borowko, que le escribe Zamenhof, habla, por ejemplo, que la idea de crear un idioma internacional, partiendo de crear un idioma artificial propiamente, había problemas de sueño, el tema del vocabulario, que tanto vocabulario debería ser, era casi que infinito, era muy complicado. Entonces él vio que en la calle, él veía las terminaciones calle en los locales,
algo parecido como en español IA, como panadería, ferretería, carnicería. Entonces él vio que, bueno, ahí se le prende el bombillo y dice, se puede crear un idioma y una raíz en particular, y a partir de esa raíz, con prefijo y sufijo, puede crear miles de palabras. Entonces no es necesario escribir una por una en el diccionario. Otra de las características es cuando aprende inglés, se da cuenta que una gramática no necesariamente tiene que tener tantas declinaciones y complicaciones de conjugación, sino que se podría adquirir una estructura bastante simple. De hecho, gracias al conocimiento que él tuvo del inglés, es que él pudo simplificar la gramática del esperanto. Él en muchos casos tomaba préstamo de palabras del alemán, del latín, del inglés, del francés, del español incluso. Trataba de buscar palabras que sean en común, que tengan un tronco o un origen etimológico común, y lo incorporaba al idioma. Obviamente hubo mucho aporte de parte del idioma francés. En esa época el idioma diplomático era el francés y por lo tanto era de alguna manera lógico que usara préstamos de ella. Otra curiosidad de la creación del Esperanto, que él trataba de hacer de que el idioma fuera lo suficientemente simple como para que se pudiera aprender como si fuera un juego. De tal manera que muchos de los libros de aprendizaje de Esperanto al principio eran en realidad como un folletito donde se resumía las 16, entre comillas, reglas gramaticales, y a partir de eso, usando el diccionario, empezaba a crear y traducir o escribir algún material en Esperanto. Eso le permitió a varias personas en diferentes partes del mundo comunicarse y organizarse. Ramiro fue una persona bastante limitada económicamente. Estuvo viviendo una época en Białystok, luego Varsovia. En varias ocasiones tuvo que mandar a su esposa con sus hijos a vivir donde sus suegros. Su suegro era comerciante, vivía en Lituania, porque no podía mantener a sus hijos y a su familia. Él muchas veces trabajaba 16 horas, 18 horas diarias para poder cubrir con un mínimo de sustento. Muchas veces cobraba muy poco porque dentro de la área que él aprendió o estudió fue la de oftalmología. Para esa época la gente no procuraba mucho esa especialidad, a excepción de que ya casi quedaran ciegos. Y muchas veces para cobrar bien tendrías que tener un contacto muy grande para poder recomendarlo a gente aristócrata o gente de la burguesía. Como él no tenía contacto, le daba consulta a gente de bajos recursos. Muchas veces incluso no les cobraba el honorario. Él aprovechaba las noches para poder escribir y responder las cartas que le mandaban sobre el idioma y traducir las obras que él hacía, organizar, tratar de organizar o dar consejos sobre cómo organizar el movimiento esperantista, tratar de llegar a un acuerdo con los reformistas del idioma. Entonces, en realidad era mucho trabajo. Tanto así que Lidia Zamenhof, en una de las cartas, dice que el médico le recomendaba dejar de fumar a Zamenhof, él fumaba tabaco. Pero él decía que no podía dejar de fumar tabaco porque eso es lo que lo mantenía despierto y concentrado para poder dedicarle al Esperanto. Como los conflictos son propios del ser humano, él tuvo que lidiar muchos conflictos en el movimiento esperantista. Uno de ellos era el tema de financiación, por las ediciones principales que se hicieron del Esperanto fue en la editorial HT, que es una editorial francesa, iba siendo manejada por los esperantistas franceses, y HT le exigía a
a Zamenhof que todas las publicaciones en idioma tenían que ser, pasar por ello. Por lo tanto, en una época ya no era muy conveniente seguir editando con HT, y hubo problemas, conflictos, tanto con la editorial como los representantes del movimiento esperantista en HT, porque tampoco querían dejar de hacerlo. Otro de los conflictos era con la gente que era reformista. Zamenhof desde el principio sometió su lengua a debate, pero eso también trajo cierta sensación de derecho de parte de algunas personas que querían cambiarla o hacer que el idioma pareciera más al italiano o a un idioma el natural o románico como el francés. De tal manera que hubo muchas críticas al idioma, pero sin embargo, cuando se sometió a voto sobre si se deseaba reformarla o dejarla como está, triunfó dejarla como está. Eso originó una separación de esperantistas que originó el origen del idioma Ido. Zamenhof se dedicó a cartas sobre incitar a que se creara una liga de Esperanto, que también se creara una academia de Esperanto, y creó ciertas bases para que eso ocurriera. Posteriormente, en 1905, se crea la Asociación Universal de Esperanto y posteriormente se crea también la Academia de Esperanto, con el fin de regular la evolución del idioma. Otra curiosidad es que Zamenhof, durante un periodo muy corto, pudo mantenerse con los recursos que le venía del Esperanto, de la revista que él hacía sobre el Esperanto, pero en realidad eso duró muy poco, de tal manera que tuvo que trabajar durante muchos años sobre medicina para poder sustentarse. Eso es, claro, un plus que tiene Zamenhof referente a que se dedicó tal cual como si fuera una misión espiritual o religiosa, si se quiere, sobre el idioma. Además del Esperanto, también creó una meta-religión que primeramente se llamaba Hilelismo, en relación al profeta Hilel, y luego se transformó en Homaranismo. Esa propuesta proponía bases de respeto religioso, entendiéndose que todas las religiones convergen en la humanidad. Esa propuesta no tuvo mucho éxito, por lo tanto no se involucró directamente al Esperanto. Y prevaleció la idea de que el esperantista es todo aquel que usa la lengua, sin importar los fines para los cuales lo hace. Zamenhof termina en sus últimos días un poco desilusionado, porque ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, y de hecho él no puede participar en el último congreso que le fue invitado, porque en el camino, yéndose a la sede, se le prohibió, se le mandó a regresar otra vez a Polonia. Finalmente ese congreso fue suspendido y bueno, se vuelve a retomar en épocas de paz, los congresos universales de Esperanto, que ocurren hasta hoy en día. Zamenhof creía fielmente en la posibilidad de crear una comunidad pacífica, de llegar a la hermandad a nivel mundial, y bueno, creía fielmente en que todos somos hermanos, y por lo tanto hay que respetarnos y considerarnos. Una de las intenciones básicas de la creación del idioma era que él decía que cuando uno tiene que tener un contacto con una persona de otro país que habla otro idioma, si uno se ubica a hablar el idioma de esa persona, muchas veces uno queda en desventaja. Uno tiene que aprender años para poder hacer un discurso o debatir ágilmente. Tiene que estudiar muchísimo para poder estar al mismo nivel que un nativo. Por lo tanto, él consideraba que de alguna manera uno se humillaba
tratando de hablar el otro idioma y que a la vez hay muchas veces esa persona hacía hincapié de los errores ortográficos, gramaticales que uno hace. Esto parece una tontería, pero en realidad no lo es tanto. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela, vivo en Argentina, y cuando llego encuentro que la gente habla con un acento medio italiano y tienen algunos vocabularios, como es normal, propios. También en Venezuela hay un vocabulario propio, hay una jerga propia. Sin embargo, como había estudiado en la universidad y en mi círculo era en base a la universidad, había adquirido un vocabulario bastante internacional, entre comillas, y cuando llego acá mucha gente no me entendía y yo a la vez no los entendía de ellos. Por lo tanto, y en ocasiones, cuando uno decía una palabra en específica que uno consideraba correcta, ellos sencillamente te llamaban la atención, te decían que eso no es así y te rebatían muchas veces. Uno quedaba como una especie de persona que es medio torpe a la hora de hablar, y estamos hablando de una persona que toda su vida ha hablado el castellano, igual que ellos. Por lo tanto, esa idea de aprender un idioma y aprenderlo de manera como si fuera un nativo hablante es bastante subreal, a menos que tengas unas facultades, unas cualidades que te lo permitan. Pero a una persona común le cuesta muchísimo llegar a ese nivel, y por lo tanto no es cualquier cosa el tema de la comunicación internacional, y usando un idioma neutro, un idioma artificial como el esperanto, existe un vocabulario específico que es igual tanto para un ruso, para un español, para un portugués, para un alemán, para un chino, para un japonés, y por lo tanto uno juega con ese mismo vocabulario. Además, el término del acento, siempre cuando pronuncie los sonidos como corresponden, no importa el acento que tengas. Por lo tanto, cualquier acento es válido. No hay un acento específico al cual uno debe imitar como si fuera un loro. Otro de los mitos referente a Zamenhof es que mucha gente cree que Zamenhof pensaba que con un idioma internacional neutral como el esperanto, todo el mundo se iba a comportar como si fueran unos angelitos, que todo iba a ser paz y amor. Él estaba muy consciente que eso no iba a ocurrir, que las personas buenas siempre serán buenas y las personas malas serían malas. Solamente que a través de un idioma internacional neutral, la gente tenía las mismas ventajas para aprenderlo y las mismas desventajas, entre comillas, y también no había un elemento fuerte o determinante culturalmente hablando, porque por ejemplo, cuando uno aprende inglés, ¿qué hace? La cultura del McDonald's, la cultura del convoy, la cultura de Estados Unidos. Si uno aprende francés, el croissant, la Torre Eiffel. Entonces, si aprendes italiano, hablas de Venecia, de la pizza. Entonces, siempre hay elementos culturales muy, 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 muy propios de un grupo étnico. Mientras que en el esperanto hay una cierta neutralidad, algo de internacionalismo. Aparte, que en sí hay cultura en esperanto muy específica, propia de las reuniones del esperanto, propia de en los congresos universales, propios de la literatura misma del esperanto. Por lo tanto, existe una cultura, pero una cultura más internacionalista. A eso es lo que Zamenhof apostaba en una comunicación recta, que directa entre las personas, el común de las personas, que puedan saber cómo es la otra persona de otras culturas, buscar puntos en común y no tanto llevarse guiar por los prejuicios culturales o políticos o económicos que tenemos sobre otras culturas, sino ir directo, llegar a conocer a la gente y crear lazos directos, sin ninguna mediación viciosa que muchas veces tienen las redes políticas, que crean chivos expiatorios o crean
falsas ideas sobre otros grupos étnicos, de tal manera de proteger intereses particulares. Eso es todo por hoy. Si desean saber un poco más, me escriben, pregunten, dejen comentarios sobre sus inquietudes, sobre el Esperanto o de Zamenhof en sí. Y bueno, si tienen alguna idea, escríbanme por favor. No se olviden darle like, suscribirse y bueno, traten de difundir este contenido que de alguna manera nos ayuda a difundir el idioma y también a crear nuevos lazos entre nosotros. Chisla, Fartugone.